¿Qué tal? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, a ver, nosotros vamos un partido a la vez. La realidad es que el día de mañana tenemos un compromiso importante para nosotros, sellar la clasificación. Ambicionamos ganar el partido, ir en la búsqueda de cerrar la llave con un triunfo que nos posibilite alcanzar las semifinales y alcanzarlas con todos resultados favorables. Entonces, en ese sentido, ese es el objetivo que tenemos en el corto plazo, sabiendo que después tendremos que empezar a preparar lo del día sábado, que es un partido sumamente importante también, pero no nos adelantamos. Primero queremos atacar el partido que tenemos en las próximas 24 horas y después será momento de empezar a organizar y diseñar el plan de juego para el partido del campeonato local. Así que, insisto, con ese entenderlo como un partido a la vez. Sí, estamos claros de que el día de mañana, y sobre todo en condición de local, Bahía te ha demostrado ser un equipo muy fuerte, que supo golear a Austin, que tiene no tiene quizás la dificultad de jugar en la altura que siento yo que los afectó en ese primer partido de la serie. Ahora serán otras condiciones, por eso nosotros estamos claros de que el partido requerirá enfoque, requerirá mucho temple, mucha responsabilidad y lo atacaremos de esa manera. Sí, a ver, todos los partidos son oportunidades para los jugadores. No lo pienso como un espacio de prueba, lo pienso como la segunda parte de una serie muy importante, trascendental para el club, con lo cual el foco estará mucho más puesto en que el equipo se muestre competitivo, alcance la clasificación y obviamente que después, como consecuente, tendremos la oportunidad de valorar los rendimientos de algunos jugadores y determinar si están en condiciones de saltar a la cancha el día sábado, pero primeramente, entendiendo, como digo, las responsabilidades que tenemos de cara a este partido y queriendo ganar para ilvanar otro triunfo en el plano internacional. Total, total, absoluto. Entendiendo, insisto, que Violet acá en la serie contra el Austin mostró una versión muy competitiva, que no solamente mostró un funcionamiento que resultaba dominante, sino que también mostró mucha contundencia. Entonces, en ese sentido, estamos claros de que la serie está encaminada, pero no está ni cerca cerrada. El fútbol hoy, actualmente, el fútbol moderno conoce de gestas como las que necesita Violet para clasificar. Entonces, nosotros iremos con mucha responsabilidad, con mucho enfoque y sobre todo con mucha determinación para ir en búsqueda del resultado y ganar la serie también imponiéndonos en el resultado en el segundo partido de la serie. Sí, la realidad es que siempre, siempre tenemos que convivir un poco con las exigencias. Creo que en el desarrollo de toda competencia está planteado a lo largo del recorrido perder en ocasiones jugadores por lesión, jugadores por sanción. En este punto quizás estamos en un momento bastante exigente, demandante, bastante crítico. Creo que si lo ganaron una serie de lesiones que nos pusieron muy a prueba la capacidad de respuesta y de recambio dentro del plantel, pero siento yo de que lo venimos haciendo de muy buena manera, a pesar de no nos gusta poner la excusa. Creo que desde la segunda fecha con la lesión de Tessi ya podríamos haber estado pensando en lo dificultoso o lo que no, nos diezmó las diferentes lesiones, pero sin embargo tratamos de siempre confiar en los muchachos, en el que le toca darle la mejor información para saltar a la cancha y poder rendir de la mejor forma, y eso es en nuestra fórmula, sabiendo de que hoy estamos con una exigencia mayor, pero que no nos dificultará para seguir compitiendo de la manera que lo venimos haciendo.